Alemania pone orden a la llegada de inmigrantes y posibles refugiados en su frontera con Austria. El acuerdo alcanzado consiste en la instalación de 5 puntos calientes a lo largo de los 800 kilómetros del perímetro fronterizo, en los que entrarán una media de 50 inmigrantes cada hora. Las autoridades de la región de Baviera aplican así la política de puertas abiertas por la que la canciller alemana está siendo criticada. La previsión de llegadas hasta final de año es de 800.000 personas. Al mismo tiempo, las iniciativas ciudadanas locales no cesan. En el pueblo de Sumte, en el norte del país, cerca de Hamburgo, están preparados para recibir a 500 inmigrantes la semana que viene. Han habilitado camas, comedores, enfermería, espacios con juegos para niños. La localidad tiene solo 100 habitantes que, sin duda, van a vivir la transformación de su realidad cotidiana.